Thank you.
Thank you.
Bueno, aumentar la bendición también, porque sabemos que ustedes están en otro país, pero ustedes tienen ese corazón de apoyar a todos, pero pues eso fue un pretexto para que ustedes lo pudieran apoyar, y realmente ustedes mandan sus aportes también por 10 euros. Y también agradezco a todos los paisanos de aquí, realmente vimos la mano, vimos el esfuerzo, vimos realmente la unidad de los paisanos de aquí de Houston, Texas. Realmente, de todo corazón les agradecemos a cada uno de ustedes por cada dólar que ustedes dieron, 5, 10, 15, 20 dólares, pues muchísimas gracias, gracias a ustedes que nos hemos llegado a este día, de cerca de todo esto, que hemos logrado en esta había puesto a otra persona que es Jesús, pues que creo que es el punto de la vida. Gracias.
Thank you.
Señoras y señores, estamos a punto de partir para la iglesia Impacto de Fe, ¿verdad? Sí. En unos momentos vamos a proceder con la transportación del señor José Puerto. Me han confirmado de que ahorita vamos a ir para allá unas personas y después se va a venir para el público. No, allá no se va a venir. Allá no se va a venir. Se va a quedar. Entonces, si gustan pasar a despedirse de él ahorita que está con la ataúd abierta, lo pueden hacer. El ataúd ya no se va a abrir en la iglesia. En la iglesia, sí. Entonces, si gustan pasar a despedirse, pueden pasar a despedirse para poder empezar a organizarnos para partir para la iglesia. Si sí, podemos hacer una fila de este lado, por favor. Y que se abran, por favor. Thank you.
Abren el super, pueden abrir la boca, pues. Así es, televidente de Transview TV, estamos transmitiendo aquí desde Houston, Texas. Están pendientes más al rato del servicio de la velada de difunto José Cuerpo, que va a ser en la iglesia. Ya vamos a hacer un corte, están pendientes nuestra transmisión más al rato, a partir de las 9 de la noche, hora de Houston, para despedir el cuerpo presente. El finado amigo José Cuauhtémoc. Muchísimas gracias. Cortamos esta transmisión.